foto de Elmo. ¡Ay, que aquí parezco Rockstar! A Elmo no le gusta esa foto. Pero sí es muy chistosa, Elmo. No, parece que Elmo está enojado. Elmo no sale bien. Bórrala, por favor. ¡Lucas! ¡Ah, mi mamá! Me tengo que ir, luego nos vemos, ¿eh? Pero no se te vaya a olvidar borrarla. ¡Ah, no te preocupes! Yo luego la borro. Ojalá que la borre. Pero yo se lo dije claramente porque... Sí, sí, es la verdad. Sí, sí. ¡Oh, sí! ¿Qué les pasa? ¡Eres tú! ¡Claro que sí! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡La foto de internet eres tú! ¡Pues la foto de internet! ¡Ay, aquella tan chistosa, ¿verdad tú? ¡Pues sí, vamos a compartirlo! Que a Elmo no le gusta. Vamos a ver. ¿Es esta foto, Elmo? Es esa, Chip. A Elmo no le gusta esa foto. Quítala de internet, por favor, Chip. Ah, pero yo no la puedo quitar, Elmo. Tiene que borrarla el que la subió a la red. ¿Y quién la subió a la red? Aquí dice... ¡Ah! ¡Es anónimo! ¿Qué? Anónimo. Es decir que alguien lo hizo, pero no sabemos quién es. Pues seguro fue Lucas, el amigo monstruo de Elmo, porque él tomó la foto. Pero Elmo le dijo que la borrara. Elmo ya no va a ser amigo de Lucas. Tranquilo, Elmo. Vamos a buscar a Lucas para hablar con él. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Sí, qué buena idea, Chip! Vamos. Elmo le pidió al monstruo que borrara esa foto. Pero es muy chistosa, Elmo. Y además, solo está con mis amigos de internet. A ver, chicos, tranquilos. Miren, cuando subes una foto o algún video a la red, mucha gente la puede ver. Esa foto. Ay, sí. Eso no está bien, Lucas. Tienes que respetar lo que te dicen los demás. Oh, está bien, Elmo. Ahora mismo la borro. Muy bien. ¿Me perdonas? ¡Wow! ¡Está bien! ¿Amigos? ¡Amigos! Ahora Elmo le tiene una sorpresa al monstruo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Sí! ¿Qué será? ¡Tarán! ¡Ahora sí pareces un rockstar! ¡Sí! ¡Gracias, Elmo! ¡Está muy bien tu foto! ¡Muchas gracias! Me gusta ver fotos de cosas que me gustan. Un día pensé, ¿y si además de verlas,
hiciera algo con ellas. Un pedazo de plastilina. Unas fichas. Un kiwi. ¡Qué rico! Se me ocurrió hacer algo divertido para mostrarle a mis amigos. Y como me gusta el kiwi, hice un kiwi monstruo. Le mostré a mi amiga Lu y ella hizo un banana monstruo. ¡No! ¡No, este tampoco! ¿Y ahora qué estás haciendo, Pancho? Ah, estoy seleccionando un video muy importante para mandárselo a mi primo Poncho. ¿Y cuál vas a enviar? ¡Este! ¡Justo este! ¡Le va a encantar! Sí. Vamos a poner... seleccionar... uh-huh. ¡Enviar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Este está buenísimo! ¡Y qué fácil! ¡Esta es... ¡mi historia! Hola, yo soy Paulina. Soy mexicana y me gusta mucho el lugar donde vivo junto al mar. A mi hermana Lilian y a mí nos gusta mucho grabar cuando jugamos y estamos en lugares bonitos como este. Mi hermana mayor, Ilse, sabe cómo editar los videos y los hace muy divertidos. Este video quedó muy bonito y vamos a enviárselo a nuestros primos para que lo vean. Yo también creo que les va a dar mucho gusto verlo, pero yo les ayudo a enviarlo. Recuerden que para compartir videos o imágenes personales es importante que lo hagan con un adulto de confianza. Mi hermana nos explicó que una fotografía o video puede decir muchas cosas de nosotros, como nuestras características físicas, dónde vivimos o a qué escuela vamos. Y esa información en manos de alguien que no conocemos podría ser mal utilizada y ponernos en riesgo. Cada vez que compartimos nuestra información, perdemos el control de ella. Por eso es importante que lo hagamos en compañía de un adulto, que supervise que la persona a la que le vamos a enviar nuestras fotografías o videos sea alguien conocido y de confianza. Otro video para enseñarles a nuestros primos cómo hacemos figuras de papel. Las figuras de animales son mis favoritas. Este video les va a gustar a nuestros primos. Mi hermana mayor nos va a ayudar a enviárselos. Cuando seamos grandes, enviaremos los videos nosotras mismas. ¡Adiós! Hola, Beto. ¿Quieres jugar conmigo? Ahora no, Enrique. Estoy leyendo un libro. Tengo una idea. Enrique, quiero terminar este libro. ¡Hay que jugar un juego! ¡Ay! Bueno, qué cosa. Ojalá que valga la pena. Ven, amigo, acompáñame. Ah, Enrique, ¿en dónde estamos? Tranquilo, Beto, ya verás. ¿Pero qué lugar es este? ¡El mundo de las matemáticas! Y vamos a jugar... a adivinar quién tiene más camisas limpias. Un momento, un momento. Tú vas a engañarme para que doble todas las camisas. Pero me gustan los juegos, así que juguemos. Muy bien, Beto. Mira cada pila y luego adivina cuál tiene más camisas limpias. Bueno, mi pila luce más grande que tu pila. Así que debe haber más camisas en la mía. Bien, la única manera de averiguar cuántas camisas hay en cada una es contando y doblando. Tú tienes una, dos, tres camisas en tu pila. Y yo tengo tres más dos igual a cinco. En total son cinco camisas. El número cinco es mayor que el número tres. Así que yo... tengo más camisas que tú, Enrique. Tenías razón, Beto. Pero espera, una de las camisas en tu pila es mía. ¿Ves? Ay, ya veo, Enrique. Eso significa que puedo restar una camisa de mi pila. ¿Hablas de quitar una camisa de tu pila? Sí, y 5 menos 1 es igual a 4. Así que en total tengo 4 camisas. ¿Y ahora yo cuántas camisas tengo, Beto? Le sumamos una camisa a tu pila. Y 3 más 1 es igual a 4. Tienes 4 camisas ahora en tu pila, Enrique. Entonces, ¿quién tiene más camisas? Ninguno de los dos. Los dos tenemos 4 camisas, así que es un empate. ¡Uy, qué mal! Ninguno de los dos ganó el juego. Pero al menos todas las camisas están dobladas. ¡Gracias! De nada, Enrique. ¡Enrique!
¡Me engañaste! ¡Ay, pero me encantó el juego! Y también te mando un saludo muy especial. Sí, Envian. ¡Listo! Déjame ver si ya se vio, nada más. A ver, sí. ¡Ah! Es que le estoy enviando un mensaje a mi primo Poncho. Sí, con internet puedes hacer muchas cosas y conectarte con muchas personas. Pero acuérdate que es solamente siempre y cuando las conozcas. Sí. ¡Ay, Elefancio! Sí, ya. Ya sé que es hora de comida. Ya vámonos, solamente tengo que ver si ya se envió. Sí. Sí, ya vámonos, Elefancio. Ya no me hagas cosquillas, ya. Sí, ya sé que ya me demoré mucho, ya. Ya vámonos, ya.